Os voy a enseñar a encender una estufa en poco tiempo. Cogemos un periódico, hacemos unas bolas y las metemos al fondo. Echamos así, pues no sé, 4 o 5 bolas. Luego echamos un par de piñas y unos palitos delgaditos de madera. Vale. ¿Eh? Sí. Así. Bueno. Ahora cerramos así un poco. Dejamos un pelín así. Y ahora con el mechero y con una hoja de periódico hacemos así como si fuese una especie de antorcha. Sacamos el cajón de las cenizas y le damos fuego aquí. Lo metemos por aquí, esperamos un poco. Ya está encendida. Tenemos fuego a discreción. Bye. ¿Ves? Está encendida ya. En menos de un minuto. Se ve el fuego ahí. Justo eso ayer con tu C, regalé, ¿eh? Justo en eso. Bye. Bueno. Metemos el resto del papel. Y ahora ya cerramos el cajón. Que este cajón hace las veces de tiro, ¿eh? Ahora al principio lo dejamos abierto y ya, como se puede ver, tenemos fuego a tope. Cuando ya la madera haya prendido bien bien, vamos cerrando el tiro y vamos echando troncos pues cada vez más grandes. Por ejemplo, pues este. Toda esta madera es ecológica y cortada de forma legal. Y las piñas también. Pues eso es. Ya en 2 minutos y pico tenemos un fuego que pa' qué. Hasta luego. Os voy a enseñar cómo encender una parrilla de carbón en poco tiempo, sin esperar una hora. Ponemos el carbón en este artilugio, que es como una parrilla pequeña, y lo ponemos al fuego. Ahí está. En un momentito, hola, carbón y fuego a discreción. Bueno, ahí tenemos, ¿eh? Ha pasado un minutito y ya tenemos el carboncito ahí, ya unas ascuas, ya empiezan, ¿eh? Ya empiezan. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. En 1 minuto y medio, sí señor, sí señor. Venga. Tenemos carbón para la parrilla en 2 minutos. Ahí está, sí señor. Aquí está. Aquí tenemos el invento donde se echa el carbón y donde se pone el... se hacen las cosas. Bueno, pues aquí tenemos, ¿eh? Hecho las pechugas, hacemos las pechugas. Fuego a discreción. Nada, no, que prepara un chico y tú. Deja las ensaladas preparadas. El volcán. El Vesubio. Menudo fuego el invento, oye, madre mía. Esa es la otra, que cojan la otra y ya está. Petitas.
blancos. ¿Quiere probar alguien? La camarada. Salsa brava. Salsa brava, pechug casero estamos haciendo. La cabra y lleva la cabra de coyaca. Una, esta es pechuguita. Y meta la bala, ¿eh? Unas ensaladitas. Y la parrilla, como veis, la tenemos a tope. Aquí podemos fundir una viga. Los vejis. Picante de la vera. Qué bueno. Recién traído, los mejillones, sí, señor. Bueno, recién traído. Unas patatitas para los niños. Esto está de muerte. Esto es una sociedad gastronómica del País Vasco. Un poco paté, unos embutidos ricos. Fuego a discreción. Aquí se puede fundir una viga, vamos, en un momento. Seguimos con la ensalada, aquí con el super chef Ashi de Zarauz, number one. Cristo nae. Aquí tenemos un pico de leche. El infierno tenemos aquí, el infierno con el invento. Aquí hay que venir con una careta de esas de los de la NASA, ¿sabes? Qué calor, madre mía. Aquí la ventresca, ya. Le vamos a dar la vuelta, venga. Y epa, y arra, ya veis el invento, ¿eh? Fuego a discreción.